¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este podcast y también entrevista en vivo. Es un gusto que me acompañen. Mi nombre es Miguel Payares, soy periodista de negocios. Hoy me encuentro con Javier López Ancona. Él es el miembro del Consejo Global de IAPA, la Asociación Global de la Industria de Parques y Atracciones. Ustedes también seguro lo conocen porque es el fundador de Kidzania, una de las empresas insignia de México en el tema de entretenimiento. Y bueno, te recibo con mucho gusto, Javier. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Qué tal, Miguel? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Gusto, Javier. Y quisiera comenzar. Eres miembro de esta Asociación Global de la Industria de Parques y Atracciones. Viene un evento en Cancún que se va a realizar esta próxima semana, del 23, del 24 y 4 días adelante. Me gustaría preguntarte primero, ¿qué es la IAPA? ¿Qué es esta asociación? ¿Nos podrías platicar un poco de qué se trata y quiénes conforman también este grupo, esta organización? Claro que sí, se te pregunta. La IAPA es la organización más relevante de la industria del entretenimiento, que representa a miembros de la industria del entretenimiento. Llevamos 105 operando, somos la más antigua y estamos en 100 países. Es realmente una asociación global. Y lo que hace la IAPA es que invita a diferentes miembros a ser parte de la asociación. Nosotros tenemos como 4 grandes grupos de miembros. Tenemos los que operan hoy parques de entretenimiento, museos, zoológicos, acuarios, ¿no? Todos los que operamos un servicio directamente al consumidor. Una segunda grande categoría son todos estos proveedores, manufactureros, ¿no?, consultores que nos dan servicios para hacer mejor nuestro producto. Es una gran también familia de nuestros miembros. Una tercera familia de miembros son, pues, gente que está muy interesada en la industria del entretenimiento, que pueden ser profesores o son consultores que lo hacen de forma individual, no representando una empresa. Y la verdad es que también invitamos a jóvenes estudiantes que queremos que conozcan nuestra industria, se enamoren de nuestra industria y cuando aspiren a trabajar en nuestra industria. Y esos son nuestros 4 grandes demográficos. Les damos muchísimos beneficios a nuestros miembros, muchísimos contenidos. Una de nuestras prioridades obviamente es la seguridad de nuestros visitantes. Entonces, a través de la IAPA, pues hacemos una plataforma muy grande de asegurarnos que estén los estándares, ¿no?, de excelencia y estándares de seguridad, pues igual en todos los parques, en todos los países del mundo. Es una de nuestras iniciativas fuertes. Y pues yo he tenido la oportunidad de participar por 25 años ya en esta asociación y la verdad que es, ¿no?, son muchísimos los beneficios, ¿no?, de información, de networking, de poder conocer proveedores, de poder conocer a tu competencia, de conocer nuestros competidores nos invitan a conocer sus parques, a inspirarnos de ellos. Entonces, la verdad que es una plataforma, ¿no?, en verdad, muy, muy sólida y pues muy atractiva. Y te puedo decir que todo el mundo que yo conozco en la industria del entretenimiento, ¿no?, de todos los tamaños, pues somos partes de esta gran asociación. Javier, 105 años de experiencia, más de 100 años de experiencia de esta asociación. También tienen presencia en más de 100 países. Y quisiera preguntarte, ¿qué nombres, qué empresas conforman de la industria del entretenimiento? ¿Nos puedes mencionar? Y también viene este evento en Cancún. ¿Para qué viene? ¿De qué se va a hablar? Platícame un poco de esto, por favor. Claro que sí. Fíjate que los miembros en Japan, nosotros la verdad que traemos a traer a todo tipo de miembros. Tenemos los muy obvios, los más grandes y relevantes del mundo, los grandes líderes como Disney, ¿no?, el grupo Disney, el grupo Universal Studios, ¿no?, el grupo Six Flags. Todas estas grandes empresas de entretenimiento pues son parte de nuestra asociación. Tenemos pues acuarios, que son operaciones más de solo un parque o dos parques. Tenemos muchísimas operaciones, pero en verdad sí atraemos casi pues la gran parte de todo el mundo ahora sí. Yo de todos los que conozco aquí en México, pues todos somos parte de aquí, somos una asociación muy robusta. Y lo que hace la IAPA, uno de sus principios también es juntarnos para compartir ideas, compartir, ¿no?, mejores prácticas para conocernos, para conocer a nuestros proveedores, para acercarnos, para enseñarnos hacia dónde va la industria en el futuro. Y lo que hace es hacer diferentes eventos, ¿no?, modalidades de eventos que hacemos a lo largo de diferentes partes del mundo. Creo que lo más conocido son nuestras expos. Hacemos estos expos, la más grande es en Orlando, donde empezó nuestra asociación, en Estados Unidos, pero tenemos una expo muy grande en Asia, tenemos una expo muy grande en Europa. Y pues aquí en Latinoamérica tenemos pues varios formatos para traerlo, para juntarnos a nuestros miembros y darnos a conocer. Creo que el más relevante es lo que le llamamos nosotros el encuentro allá para Latinoamérica. Lo vamos cambiando, ¿no?, de sede en sede para, obviamente, atraer a todos los países. Entonces, en otros años estuvimos en Brasil, en Costa Rica, estuvimos en Colombia, en Chile. Y bueno, ahorita está repitiendo en México. Lo vamos a hacer en Cancún,
Cancún, pues obviamente creo que, ¿no?, en Latinoamérica es uno de los destinos, pues, más importantes, ¿no?, turísticos y de entretenimiento. Ahora sí te puedo decir que creo que es la meca de Latinoamérica, pues la verdad tenemos en entretenimiento de Cancún. Y la verdad es que tenemos una agenda muy robusta, vienen casi más de 300 participantes, rompimos récords en participación en la historia, creo que es el momento después de COVID y a ver la sede, creo que nos ayuda mucho. Tenemos 300 participantes que nos van a acompañar. Desafortunadamente ya está lleno de forma presencial, con 3 semanas de anticipación, lo que nos había pasado, se vendieron todos nuestros boletos, pero ahora abrimos la posibilidad de que más personas acá grandes aspectos, visitar las atracciones de una forma virtual. Pues hoy en día todavía de una forma virtual estamos invitando a que se incorporen gente de la industria o gente de fuera de la industria que obviamente quiera conocer de nosotros, de la Yapa y obviamente de esta gran industria, y lo pueden hacer en un correo electrónico que es latinoamerica@yapa.org o directamente en nuestra página que es ayapa.org, ¿no?, /Latinoamérica. Y los contenidos que vamos a tener, Miguel, 2 días van a ser de contenidos en aulas, como en un auditorio, donde pues vamos a contener pues los temas más importantes que hay para nuestra industria. El primero son las grandes tecnologías. Ya ves que ahora sí todo el mundo con el COVID desde antes, pues ya traemos una transformación tecnológica. Y pues como somos muy enfocados al usuario, a un visitante, pues ese es un tema muy relevante para nosotros. El tema de sostenibilidad es nuestro segundo eje de este encuentro. Es un tema muy importante, ¿no? Ya ves que todos nos estamos alineando, ¿no?, a los objetivos estratégicos de sustentabilidad, ¿no?, de la ONU, con el reto que tenemos para el 2030. Un tercer reto, y es mundial, es nos está costando mucho después del COVID reclutar gente y mantenerla y retenerla. Entonces tenemos un tema grande en el reto de talento humano. Y entonces vamos aquí a conocer expertos y nos van a dar muchos consejos y mejores prácticas de cómo atraer y retener. Porque pues mucha gente se acostumbró a trabajar ya de home office o ya no trabajaran en espacios muy físicamente, ¿no?, con demandantes. Entonces sí tenemos obviamente este reto. Muy importante la experiencia del cliente. Muy unido a la parte de tecnología, pero la forma de cómo operábamos nuestras atracciones y como lo estamos haciendo ahora, también vamos a tener muchas sesiones sobre la parte de experiencia. Y bueno, obviamente innovación, ahora sí, como decir, innovar o morir. Entonces ahora sí que de las personas, de la mano de las personas que más han innovado en nuestra industria, pues vamos a tener un panel muy nutrido, ¿no?, de gente que está haciendo diferentes las cosas en nuestra industria. Y esos son los 2 días como de la parte de contenidos, ¿no?, son nuestros 5 ejes, ¿no?, con grandes autores. Y en paralelo, los últimos 2 días, tenemos la oportunidad de forma física, ¿no?, de ir a conocer pues, a los jugadores más importantes en la sección de Cancún. Entonces tenemos una serie de visitas guiadas por los directores de cada una de esas áreas para que nos den un recorrido, no solamente las instalaciones que vemos como visitantes, pero también su back of house, cómo operan, ahora sí que la trastienda. Entonces hacemos estos tours en las principales atracciones de Cancún. Y es lo que compone este encuentro. Estamos muy emocionados. Y espero que Miguel nos puedas o no acompañar, pero por lo menos ahí seguirnos de lo que vamos a estar ahí, ¿no?, viviendo todos juntos. Estará perfecto. Javier, me parece interesante lo que me dices porque veo que es un espacio de análisis, un espacio de discusión, ver tendencias. Por ejemplo, el hecho de que se suban al tema de la sustentabilidad, que lo analicen ahí, habla pues de la importancia que están teniendo los ODS de Naciones Unidas. Y también me gustaría escuchar pues qué es lo que pienso, qué está haciendo la industria en este tema, hacia allá voy. Pero quiero preguntarte, ya me mencionabas a algunos de los participantes a nivel global. En México, ¿quiénes son parte de estos jugadores de la industria? Vi parte de la agenda, está Grupo Xcaret, está Kitsania. ¿Quién más está de los representantes en México? La verdad es que en nuestra organización están casi que todos, tenemos 6 flags, tenemos bastantes museos, ¿no?, muchos museos de ciencia, museos que dan servicios, tenemos muchos de centros de entretenimiento familiar, tipo Recorcholis, tipo, ¿no?, de esta como que categoría, tenemos grandes grupos, ¿no?, como Ventura Park, ¿no?, tenemos al Grupo Albor, que es el operador más grande de nados con delfines a nivel mundial. Tenemos todo el grupo Xcaret, que pues, la verdad creo que es de los grupos más importantes y más revolucionarios que tenemos en el país. No tenemos 6 flags, no tenemos muchos parques acuáticos. La verdad es que yo creo que no todos los parques que tenemos oportunidad sí son como nuestros miembros. Una cosa que no te comenté que creo que es importante, una tercera plataforma que va a ser este encuentro es poder unir ahora sí que los que operamos parques
con los que, ¿no?, nos dan insumos, con estos que le llamamos, ¿no?, fabricantes, proveedores y consultores. Entonces, es un lugar de encuentro, es una expo pequeña. Tuvimos que expandir nuestro espacio para que atrajimos muchos proveedores que se quieren acercar a nuestra industria. Entonces, también es una oportunidad única, ahora sí que para poner, ¿no?, en la misma cancha, en el mismo lugar, en el mismo momento, pues obviamente los proveedores más relevantes de nuestra región, con los compradores más importantes de la región. Este contacto de comercio es muy importante también para la Yapa. Me dejas también, hoy quiero rescatar este tema del análisis, no solo de la sustentabilidad. Hemos visto que la industria del entretenimiento, el COVID, pues tuvo un impacto importante, las ventas cayeron, las empresas han resistido, han mantenido empleos, han buscado cómo mantenerse como estos entes generadores de riqueza para salir adelante y para que el país no se nos venga abajo. ¿Qué momento está viviendo actualmente la industria? ¿Qué tendencias podemos escuchar, o aquellos que no podamos ir? ¿Qué podemos saber de cómo se encuentra la industria de atracciones de entretenimiento en México y en el mundo? Y sobre todo, ¿cuáles son estas tendencias? ¿Qué están haciendo por el tema de sustentabilidad, por el tema de igualdad de género, por estos temas que también nos preocupan? Sí. Fíjate que antes del COVID la industria nos agarró, la verdad, muy fuerte, porque teníamos buenas tasas de crecimiento. Estábamos creciendo tanto el número de parques y de atracciones, como nuestros mismos parques y atracciones estaban creciendo con más afluencia y con mayores ventas. Nos agarró en buen momento. Sí llegó obviamente la pandemia, somos una industria obviamente muy afectada, una industria muy intensiva en personal, en vivencias físicas, ¿no? La verdad que sí fuimos. Te puedo decir que estamos en recuperación. En algunos países, en Europa principalmente y en Estados Unidos, ya regresó, o sea, estamos en números mejores que antes del COVID, que creo que son muy buenas noticias. En países como Asia, África y Latinoamérica, estamos todavía en números poquito inferiores y estamos recuperándonos. Nosotros vemos este 2023 como un año de recuperación. Sí vemos que las familias, las escuelas, ¿no?, las empresas, que son los públicos que nos visitan, sí están regresando después de estar 2 o 3 años pues recluidos con poquito, ¿no? Quieren experiencias físicas, quieren salir con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de escuela y de trabajo, y sí estamos viendo que sí están regresando a este tipo de entretenimiento experiencial y de una forma física. Creo que son buenas noticias. Lo segundo que estamos viendo es que el gasto promedio también está subiendo en todo el mundo. Todos los parques, casi todos, estamos representando un gasto mayor, y algunos efectos poquitos por inflación, pero sí vemos que la gente sí está dispuesta a salir y a invertir un poquito más en su experiencia, ¿no? Vemos que están como que comprando menos temas físicos, bienes materiales, y están buscando más experiencias. Y pues esto nos trae aquí a América Latina, sí, pues sí vamos un poquito más atrasados, honestamente, que Europa y Estados Unidos, pero sí vemos ya este año un año de recuperación. Este año creemos que vamos a subir cerca del 18% de nuestra afluencia en el 2023, y como el gasto, te comentaba, va a subir más, creemos que ya todo el gasto completo, o sea, los ingresos de nuestra industria, pues va a llegar casi al 23% de crecimiento. México, tuvimos un crecimiento más acelerado el año pasado, entonces también empezamos una base más grande y estamos con un poquito, una tasa un poquito menor. Y creo que los cambios relevantes, pues muchos sí, creo que es el tema de sustentabilidad. Sí veo que todas las empresas, y la IAPA acaba de ser un organismo muy grande, como un comité de mayor importancia para ayudarnos a todos a compartir mejores prácticas, cuáles deben ser nuestros objetivos. Y sí veo que todos estamos como alineando, ¿no?, cada uno como empresa y como organización, hacia el tema de sustentabilidad, de cómo hacer, ya sabes, la huella de carbono, cómo no consumir menos plásticos, cómo no hacer mucho más accesibles todos nuestros parques, el tema de accesibilidad. Esa parte la veo muy importante, ¿no?, ya dando propuestas para gente con discapacidades físicas, motrices, auditivas, ¿no?, todo el tema del autismo, que cada día está tomando más importancia, y sí vemos que estamos, ¿no?, hacia allá. Veo también todo este tema de reciclaje, del medio ambiente, ¿no?, también nos vemos como que muy comprometidos, y creo que este año viste tú, Miguel, pues muchas campañas de los grandes jugadores que ya no tienen vasos de plástico ni popotes, ¿no? Creo que para allá va la industria. Creo que sí, el COVID lo que vino fue acelerar, creo que todos estos procesos, que ya íbamos para allá, pero pues esto sí nos aceleró. Entonces sí vemos, pues la verdad, que un futuro promitorio de más visitantes, mayor gasto, un mejor producto y un producto más sustentable, mucho más equitativo, ¿no?, mucho más diverso y más inclusivo para todos nuestros equipos de trabajo.
pues recuperación de ingresos, recuperación en de doble dígito, incluso tasas de 23%. Sí. Además, un año, tú me lo dices muy claro, de recuperación. Viene hacia adelante, pues, recuperarnos de este golpe para todas las industrias. Y bueno, como nos dices, la industria del entretenimiento no fue la excepción. Javier, el evento de Cancún la próxima semana. Tú como miembro global de la IAPA y también como fundador de Kitsania, como parte o un ejecutivo que participa de manera importante en esta industria, ¿qué esperan? ¿Cuáles son los indicadores con lo que tú después del evento vas a hacer un corte de caja y vas a decir esto fue exitoso, esto no fue exitoso? Por ahora ya todo está vendido en línea, se tienen que registrar a través de latinoamerica@iapa.com. Ahí en ese correo, entiendo, se tienen que registrar, pero ya todo está vendido. ¿Qué viene hacia adelante, no solo en Cancún? ¿Cuáles son estos indicadores que pueden resultar ya en un éxito del evento? Pero también déjame preguntarte, hacia adelante, ¿cuáles son los principales retos de la industria? ¿Cuáles son estos focos en donde estará no solo la IAPA viendo, sino también todos los empresarios como tú que forman parte de ella? Okay. Creo que la primera para medir el éxito de este encuentro que vamos a tener, ¿no?, en Cancún del 23 al 27, creo que, como dices tú, ya la parte de afluencia ya está vendida, ¿no? Se vendió con mucho tiempo de anticipación, estamos muy contentos, pero la IAPA es una organización muy empática, muy abierta, y escuchamos muchísimo la opinión de nuestros miembros y qué servicios estamos dando y su satisfacción. Entonces, creo que para nosotros lo más importante va a ser medir de los 300 participantes que estén ahí, después de vivir estos 4 días, ¿no?, intensos, ¿no?, y de aprendizaje juntos, pues nos van a dar, creo, una retroalimentación muy, muy, ¿no?, muy honesta, y pues esperemos que sea positiva. La verdad es que siempre logramos con nuestros eventos como llegar a buenas calificaciones, ¿no?, modesta parte, pero bueno, creo que ahora la verdad es que le estamos poniendo, ¿no?, muchas ganas para que este sí sea como que, pues en la historia que tengamos, pues el mejor encuentro, y estoy seguro que así será, y claro que lo vamos, ¿no?, lo vamos a medir. Y creo que los retos que presenta la industria, creo que en el mediano, corto, mediano plazo, sí tenemos este reto grande del factor humano. La verdad es que, ¿no?, ha sido, las nuevas generaciones tienen otra forma de ver cómo los trabajos son menos leales, no son más de corto plazo, ¿no?, y atraerlos a nuestro tipo de industria, ¿no?, ha sido un poquito un talento, ¿no?, un reto más grande, y creo que es algo que como industria y a través de IAPA creo que tenemos que ver cómo vamos a solventar nuestra parte. Otro reto creo que sí es la tecnología, porque el usuario con la tecnología lo está cambiando rapidísimo, y la verdad es que siempre nos toma, ¿no?, la velocidad con la que nos podemos adaptar a los cambios que nos está demandando nuestro público, pues también creo que es un reto, ¿no?, como importante. Y creo que son los dos principales, ¿no?, retos. A nosotros nos gusta ver crecer nuestra industria, que haya más competencia, que haya más gente, ¿no?, obviamente, visitando nuestros parques. Y eso creo que sí se está dando. Y ahí no veo un reto, al revés, veo una oportunidad muy grande de lo que está creciendo nuestra industria a nivel global y aquí en nuestra región. Finalmente, pedirte un mensaje para la audiencia, no solo aquellos que forman parte de esta industria del entretenimiento, sino también aquellos que no estamos como tal dentro de ella. Me gustaría preguntarte tal vez un mensaje en cuántos empleos, cómo apoyan a la economía, cuál es la derrama económica que genera en México o en el mundo. Eso por una parte, y también tendencias. Vemos algunos parques de diversiones que están innovando, bueno, Kitsania creando como espacios diferentes, espacios justo que se adapten a estos temas de los objetivos de desarrollo sustentable, a las nuevas tendencias. ¿Cuáles serían estas tendencias que tú verías y cuáles serían este mensaje de la importancia de la industria para la audiencia? Fíjate que en México somos una industria relevante. Hoy tenemos identificados que hay cerca de 1,800 instituciones de entretenimiento que dan servicio al público hoy abiertas. De verdad que es un número muy importante. Somos muy intensivos en mano de obra. Por ejemplo, un ejemplo, Kitsania tenemos, ¿no?, 4 parques en México, pero damos trabajo a casi 1,600 personas. Entonces, somos una fuente de empleos pues muy grande. No te tengo los datos a nivel global todavía porque estamos lanzando nuestro nuevo estudio de impacto económico. Tenemos el de 2017, que fue antes de la pandemia y obviamente ha cambiado mucho. Pero digo, lo que sí te prometo, si me invitas, es apenas estén nuestros resultados, venirte y dar, espero que muy buenas noticias en términos de empleo, de ingresos que tenemos.
y del crecimiento que estamos teniendo. La verdad que esa parte creo que está como muy, ¿no? Muy, muy completa. Pero sí somos una industria pues muy referente, obviamente, y muy importante en términos de empleo. Turismo. También creo que nosotros somos una industria que atrae mucho turismo, ¿no? Tanto domésticamente, ¿no? Que vamos a visitar, como ahora vamos a Cancún, o vamos, ¿no? A Monterrey, a Guadalajara, a ver atracciones, o vienen a la Ciudad de México a ver atracciones. Pero también atraemos mucho turismo, ¿no? Internacional, y ahí tenemos, creo que, un impacto bastante, bastante importante. Y también me da mucho orgullo, creo que la región Latinoamérica, ¿no? También, como decías tú bien, estamos innovando, estamos lanzando muchos productos por primera vez en nuestros países, ¿no? Y eso pues también creo que nuestra región Latinoamérica, y creo que México también, ¿no? Dentro de Latinoamérica es un líder que estamos, ¿no? En verdad, ¿cómo se llama? Pues innovando, ¿no? En nuestra industria, que son como términos muy positivos. La innovación, un punto clave en esta industria. Javier López Ancona, miembro del Consejo de la IAPA, pero también fundador, miembro del Consejo Global de la IAPA, pero también fundador de Kidzania, que aquí en México, bueno, todos lo conocemos, este centro de entretenimiento familiar. Muchísimas gracias, Javier López, por esta entrevista. Vamos a estar cubriendo justamente nosotros ahí el evento en Cancún. Te agradezco y no sé si quisieras agregar algo más. No, nada más agradecerte la oportunidad, invitar, la verdad, a la gente que va a estar en persona. Espero que tú puedas acompañarnos o no nos vayas a seguir solo desde México, pero no, que nos puedan acompañar. Y si no, en verdad que entren a ver este impresionante programa que puso nuestro equipo aquí en Latinoamérica, el nivel de los ponentes, las pláticas, la importancia de los temas, creo que es una oportunidad única para conectarse ahora en línea y ahora sí estar viendo lo que va a pasar en nuestra industria, en nuestra región. Ahí estaremos cubriendo el equipo de Ideas de Negocios. Ya vi la mesa de sustentabilidad, que estará Kidzania, Xcaret. En fin, te agradezco, Javier, que tengas muy buena tarde. Amigos, gracias por escuchar este podcast, por vernos también en esta transmisión. Que tengan muy buen día. Cuídense. Se despide de ustedes Miguel Payares y hasta la próxima.